El canal de Ordunte es una galería subterránea de 42 kilómetros de longitud que transporta el agua potable desde el Valle de Mena hasta Bilbao y los municipios de Enkarterri. Esta galería, con más de 80 años en servicio, ha sido la protagonista de un proyecto pionero en el mundo llevado a cabo por el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya en colaboración con Hovering Solutions y Tecnalia. Se ha escaneado y fotografiado con un dron el interior de una conducción de esta tipología y longitud con el fin de determinar en qué estado se encuentra, localizar los puntos críticos y posteriormente proceder a su reparación. El Consorcio de Aguas es la entidad responsable del ciclo integral del agua de aproximadamente 1 millón de habitantes en Vizcaya. Entre las infraestructuras necesarias para dar el servicio, tanto de abastecimiento como de saneamiento, las conducciones son un activo muy importante. Poseemos cientos de kilómetros de tuberías de todo tipo de material y diámetro, algunas construidas hace muchos años y que dan servicio a muchas personas. Para nosotros es crucial conocer el estado de las conducciones, pero inspeccionarlas con personas a veces es muy complicado por el tamaño, por la distancia entre arquetas, además de otros inconvenientes como el elevado tiempo necesario para realizar la inspección, y el riesgo laboral que tiene al tratarse de un espacio confinado. Además, en el caso del canal de Ordunte, era necesario mantener el suministro de agua, por lo que el canal no se podía vaciar. Somos una institución con espíritu innovador y para abordar esta problemática nos pusimos en contacto con Tecnalia, que fue quien nos guió en este mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la inspección de conducciones. Creemos que hemos iniciado un camino muy interesante que nos va a posibilitar un conocimiento más detallado de nuestras infraestructuras, minimizando los riesgos laborales y manteniendo la garantía de servicio. Durante el proyecto de inspección del canal de Ordunte, nosotros construimos dos pequeños drones que son capaces de volar de forma autónoma, es decir, sin piloto, sin luz, sin GPS y sin contacto radio con ningún otro dispositivo, a través de infraestructuras subterráneas. Como resultado de los vuelos, el sistema es capaz de generar modelos tridimensionales, es decir, nubes de puntos 3D georreferenciadas acompañadas de imágenes de alta resolución de estas infraestructuras subterráneas, con lo cual resulta una información muy útil para la inspección y mantenimiento. Tecnalia ha realizado la inspección del canal de Ordunte de forma remota, es decir, desde oficina. Para ello se han tomado como soporte las nubes de puntos 3D y las imágenes, ambas georreferenciadas, obtenidas a través del dron. Las diferentes patologías detectadas se han registrado digitalmente y en base a ellas se ha emitido un diagnóstico del estado de conservación del túnel, unas recomendaciones de actuación y su coste estimado. De esta forma se ha digitalizado todo el proceso, lo que supone una gran innovación en este tipo de inspecciones. Este proceso innovador es aplicable a otros tipos de infraestructuras, aportando numerosas ventajas respecto a una inspección tradicional. Reducción del riesgo personal y del tiempo de intervención en la infraestructura, mantenimiento del servicio durante la inspección, posibilidad de inspección en ambientes tóxicos o insalubres y digitalización del estado del interior de la infraestructura sobre un modelo 3D georreferenciado.